conversaremos con el maestro Olin Khalil Angulo sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, un tema que es importante porque se cumple ya cerca de 24 años de ocurrido el conflicto. Para ello les presento a la maestra Olinka. Ella ha sido profesora desde 2005 en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado también en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y actualmente labora en la Secretaría de Economía. Como estudios tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM también y una maestría en Diplomacia y Asuntos Internacionales con especialidad en Estudios sobre el Mar Caspio en la Academia Diplomática de Azerbaiyán. Bienvenida, profesora. Es un gusto tenerla con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Para empezar, me gustaría que pudiera conocer al doctor qué significa este conflicto, cómo ocurre, qué actores participan. A grandes rasgos, ¿cuál es el panorama de este asunto? Bueno, es difícil ser muy breves para explicar qué es lo que pasa en este conflicto. Como actores principales tenemos obviamente Armenia y Azerbaiyán. Estoy hablando específicamente de los gobiernos. También tenemos a las poblaciones que están en Nagorno-Karabaj. Me refiero a la población de origen de Nagorno-Karabaj, que ya vamos a ver que básicamente ya no hay ahí, pero son azerbaiyanos de Nagorno-Karabaj y son armenios también de Nagorno-Karabaj. Son los cuatro actores principales, más la comunidad internacional, representada principalmente por el grupo de Minsk, que está copresidido por Francia, Rusia y Estados Unidos. ¿De qué fechas estamos hablando más o menos? ¿Se comienza el conflicto y posible término? Posible término, creo que lo podemos dejar para lo largo de la conversación. El inicio básicamente es a finales de 1987, cuando obviamente estamos hablando de un marco en el que se encuentra la perestroika, la glasnost, donde hay apertura, digamos, en toda la Unión Soviética para expresar ciertas ideas que se habían mantenido un poco de bajo perfil durante 70 años. Y lo que ocurre en 1987 es que existen algunos movimientos para expresar el descontento de la población de algunas partes de la Unión Soviética. Y en el caso específicamente de Armenia y Azerbaiyán, tenemos que se nombró a un director de un sovjós, una granja en aquel entonces, se nombró a un director de un sovjós de origen azerbaiyano en un pueblo habitado principalmente por armenios. En ese contexto de apertura, de comunicación, de grafos, esto causó sumo descontento entre los armenios, quienes a su vez se opusieron a las autoridades azerbaiyanas de ese sovjós, y ahí fue, digamos, el inicio de los enfrentamientos entre azerbaiyanos y armenios. Este es el inicio de 1987, sin embargo, si nos vamos si vemos la historia, también hubo ciertos enfrentamientos en 1905, en 1917, pero formalmente el enfrentamiento entre azerbaiyanos y armenios comenzó ahí, en 1987, y a partir de ahí poco a poco se fue escalando el conflicto hasta llegar ya a una guerra abierta, frontal, entre los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia en 1992. Y ahora, Armenia y Azerbaiyán, que son los actores centrales en este conflicto, ¿qué razones han dado para manifestar que su territorio les pertenece? Pues bueno, hay diversas razones. Las razones históricas, ¿no? El ángulo histórico, ambas partes aducen que tanto uno como otro llegaron a esos territorios desde siglos atrás, ¿no? Desde tiempos muy añejos. Obviamente no hay una prueba fehaciente que soporte o que apoya a cualquiera de las dos partes. La discusión sigue abierta respecto de qué pueblo llegó primero a los territorios de Nagorno-Karabaj. Existe también la razón política, ¿no? La razón política que dice quién recibió esos territorios durante la época soviética. Eventualmente Armenia los recibió de parte de las autoridades de Moscú y Moscú aplicó una política de péndulo en el caso del territorio de Nagorno-Karabaj, porque durante momentos asignó el control de Nagorno-Karabaj a Armenia y durante otros momentos asignó el control de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Al final, después de 1923, que se establece formalmente el Óblast Autónomo de Nagorno-Karabaj, queda bajo control de Azerbaiyán, y así se mantuvo hasta básicamente fines de los años 80 y la desintegración de la Unión Soviética, por lo cual Azerbaiyán dice que en términos políticos Nagorno-Karabaj es su territorio, y obviamente eso tiene que ver con la demarcación política establecida por la Unión Soviética. Ahora, también existe la razón étnica,
montañas de Karabaj son principalmente fueron habitadas por azerbaiyanos, por lo cual el territorio pertenece a Azerbaiyán, y algo muy similar aduce el gobierno armenio, quien establece que esos territorios fueron poblados por armenios, por lo cual históricamente son de Armenia. El conflicto comienza cuando todavía existe la Unión Soviética. El conflicto empieza en los últimos años de la Unión Soviética. Suerte que la posición ahora de las partes
se haga de una vez por todas, y si fuese lo contrario, entonces que se defina de una vez por todas el estatus final de Nagorno-Karabaj y no se haga la resolución del conflicto en fases. Actualmente el conflicto se encuentra en una fase de estancamiento, en un impasse, justamente porque las dos partes principales, me refiero a los gobiernos de uno y otro país, no encuentran la forma de llegar a una resolución que pueda satisfacer principalmente el enfoque gradual o el enfoque paso a paso. Dentro de este conflicto, la parte cruda del conflicto, digamos, bélico, hubo una masacre muy importante, ¿no? La masacre de Jotiel. Así es. ¿Qué ocurrió exactamente en ese evento? Pues la masacre de Jotiel, digamos que fue como el punto de quiebre con el cual se llegó a una guerra abierta y frontal entre las dos partes. Hasta antes de Jotiel había habido ciertos enfrentamientos, algunos menores, algunos muy importantes, como el pogrom de Sumgayit en 1988. Después hubo en 1990 otro pogrom en Bakú. Y si bien estos pogroms habían sido muy importantes y habían dejado al descubierto, habían dejado al descubierto la animosidad entre azerbaiyanos y armenios, lo que sucede en Jotiel es que se hace patente una política sistemática de limpieza étnica de parte de los armenios hacia los azerbaiyanos. Los pogroms que sucedieron antes de Jotiel no eran una manifestación o no eran una política sistemática de limpieza étnica, no habían sido propiamente masacres y obviamente no habían sido catalogadas como genocidio. Ha sido reconocido como tal a nivel internacional. México ya hasta hace pocos meses reconoció que esto fue un genocidio también, de suerte que Jotiel marca como un punto de quiebre por eso, porque se hace sistemático, y dos, porque a partir de ahí se militariza el conflicto propiamente y los dos gobiernos entran en una guerra como tal. Y a partir de Jotiel es que Armenia comienza a controlar los 7 territorios adyacentes a Nagorno-Karabaj. Hasta antes de Jotiel, el único control que tenía Armenia era Nagorno-Karabaj. A partir de Jotiel, Armenia empieza a avanzar a los 7 territorios y se hace de una zona colchón precisamente para evitar que Azerbaiyán pudiese retomar el control de Nagorno-Karabaj. Y ahora pasando a otro tema, el tema de hidrocarburos. ¿Es un punto o no en este conflicto? Porque algunos dicen que hay recursos naturales ahí, petróleo, gas natural, que podría ser el paso de posibles oleoductos. Pues yo creo que se magnificó la cuestión de los hidrocarburos en cuanto a... Y se conectó, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué se conectó al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Lo único que yo encuentro aquí es que efectivamente algunos de los proyectos de oleoductos y gasoductos inicialmente figuraba Armenia en ellos. A partir de la consideración del enfrentamiento militar entre las dos partes, obviamente Armenia sale de la ecuación porque no podían mantener, digamos, un vínculo Azerbaiyán y Armenia, para empezar porque se han congelado las relaciones entre los dos países. Eso evidentemente no podía dar pie a que hubiese un arreglo comercial entre las dos partes, y ello ha derivado en que Armenia se encuentre económicamente aislada de toda la región, no solo de Azerbaiyán, sino también de Turquía, porque comparte fronteras con los dos estados. Y Armenia ahora se encuentra en una situación económica bastante precaria, y Azerbaiyán, por el contrario, ha mejorado su situación económica en los últimos, particularmente en los últimos 6-7 años. Pero desde 1994 ha tenido un incremento económico muy importante Azerbaiyán, y eso evidentemente ha hecho que Armenia, sobre todo a últimas fechas, comience a considerar ciertas posibilidades para reintegrarse, digamos, al fuego, ¿no?, de oleoductos y gasoductos, y no quedar tan marginada de esta ecuación que cada vez se hace más compleja. ¿Y hoy en día cómo está el tema? ¿Hablamos de una participación de la comunidad internacional de manera activa? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para solucionar este impasse que existe desde los 90? A mí me parece que la comunidad internacional ha sido bastante
se llegara a una solución, en tanto siga ese actor ahí. Y por ejemplo, el papel de Estados Unidos como otro actor importante en el escenario internacional. Y el papel de Estados Unidos a principios de los años 90, desde que se creó el grupo de Minsk en el 92, fue, creo, activo, fue bastante positivo, pero después fue acaparado básicamente, el grupo de Minsk fue acaparado por Rusia, y lo que ha hecho Estados Unidos básicamente es esperar a que Rusia de alguna manera mueva las fichas por ahí en el Cáucaso Sur, porque en realidad el Cáucaso Sur y en el caso de Nagorno-Karabaj no es una prioridad para Estados Unidos, no lo fue a principios de los años 90, no lo es ahora, principalmente considerando que las amenazas para Estados Unidos ahora son otras, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, de suerte que no es el número uno en la lista de Estados Unidos, por lo tanto están un poco en espera, vigilando a ver qué pasa en el caso del conflicto de ¿Y el caso mexicano? ¿Pesa México ahí? ¿Aparece? ¿Tiene intereses México ahí? ¿Podría ser un actor relevante? Pues tristemente en el caso de México tuvimos un periodo muy largo, yo diría un periodo de casi todo el conflicto hasta hace pocos meses, en que nos mantuvimos silenciosos. Es decir, sí hubo ciertos pronunciamientos de parte del gobierno de México respecto de la preocupación por el conflicto, respecto de el interés de nuestro país porque las partes llegaran a un acuerdo, pero esos básicamente fueron pronunciamientos. No hubo una política específica, no hubo una intención clara o un poco más acentuada para llegar a la solución del conflicto o para incluso contribuir a la solución del mismo. Creo yo que un avance en términos discursivos, por lo menos, es precisamente que en diciembre del año pasado el Senado de la República emitió un documento en el que se reconoce precisamente que Joyalí fue un genocidio y en el que nuevamente se invita a las partes a negociar, a regresar a la mesa de diálogo y a encontrar un mecanismo de solución al conflicto de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, no pasa nada. Sin embargo, no hay una política específica para avanzar en ello. Y nuevamente vuelvo al punto que mencionaba sobre Estados Unidos. Nagorno-Karabaj, el Cáucaso Sur, no son una prioridad para el gobierno mexicano. Por ende, no hay necesidad de enfatizar las actividades diplomáticas que pudiera tener el gobierno mexicano en ese sentido. Para concluir, ¿cuáles son la perspectiva para ese conflicto? ¿Puede reactivarse? ¿Hay una solución próximamente? Pues yo creo que es la pregunta más complicada, porque durante los últimos 3 o 4 años ha habido una retórica inflamatoria por parte de tanto el gobierno de Armenia como de Azerbaiyán. Han recurrido los discursos agresivos en los cuales se enfatiza que se va a regresar o que se va a reactivar. Azerbaiyán no solo se ha recurrido a una retórica inflamatoria, sino lo más importante es que ha habido un incremento del gasto militar de Azerbaiyán en términos exponenciales. Hoy día el presupuesto militar de Azerbaiyán rebasa los 4,000 millones de dólares. Estamos hablando de un país pequeño de 9 millones de habitantes más o menos, y estamos hablando de que hace 10 años el presupuesto militar de Azerbaiyán apenas superaba los 100 millones de dólares. Hoy día son más de 4,000 millones de dólares en 10 años. Y ese incremento exponencial básicamente se ha dado en los últimos 5. Y lo que indica, y lo que va un poco ad hoc con la retórica del gobierno. Por otro lado, el gobierno de Armenia establece que de ser necesario, y si se presenta la ocasión, ellos también responderán con fuerza. Si consideramos esta combinación peligrosa entre incremento de gasto militar y entre una retórica inflamatoria, podríamos decir que existe la posibilidad de que se reactive el conflicto en cualquier momento. Sin embargo, a mi modo de ver, y muchos analistas coinciden en este punto, es que de manera directa, de manera voluntaria, los gobiernos de Azerbaiyán y de Armenia no van a reactivar el conflicto. De manera intencional no va a ser así. Lo preocupante es que durante los últimos 3 o 4 años, en la línea de contacto entre los territorios en conflicto, ha habido muchas escaramuzas, ha habido algunos enfrentamientos cada vez más violentos, cada vez más importantes, y si bien de manera voluntaria
poder. Si hubiese una guerra, eso significaría desestabilizar el Cáucaso Sur y muy probablemente esa desestabilización podría repercutir en que los gobiernos, tanto de Sarkisian como de Aliyev, ya no estén en su lugar y hubiera un cambio de régimen, lo cual en este momento, por lo menos del lado de Azerbaiyán, no es lo deseado. ¿Algo más que quisiera agregar para concluir? Probablemente que este conflicto es uno de los llamados conflictos congelados de no solo del Cáucaso Sur, sino de Eurasia. Me parece que tiene todo menos ser congelado porque las circunstancias han cambiado, porque los actores han cambiado relativamente, porque los tiempos son distintos y porque el conflicto sigue ahí. Lo más preocupante de este tipo de conflictos es que están tan enraizados y que son tan complejos, que son tan difíciles de entender, es que más allá de encontrar cuál fue la causa, qué lo desencadenó, si va a haber o no va a haber una solución, a mí me parece preocupante que el gobierno, que el problema en Nagorno-Karabaj seguirá durante varios años, y lo más alarmante es que la sociedad está un acercamiento entre las sociedades azerbaiyana y armenia.